Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro Daya Review. Y así es, continuamos revisando figuras de Studio Series. En esta ocasión tenemos a Studio Series número 21, Starscream, lo que sería el repintado como el personaje de Revenge of the Fallen. Ahora, la verdad, no recuerdo si este escenario ya no lo dieron anteriormente. Me parece que sí, la verdad, no recuerdo, debido a que yo esos escenarios yo los guardo en sus cajas, no los tengo en mi display. Pero creo que nos lo dieron con la figura de Megatron. Bueno, acá tenemos esa escena, o esta fotografía de esa escena de Revenge of the Fallen, donde tenemos esa épica batalla entre Optimus Prime, Megatron, Starscream, y bueno, ustedes ya saben. Aquí tenemos la basecita donde podemos colocar a su figura básicamente en modo robot, porque en su modo alterno como que no se puede del todo. Pero bueno, listo, continuemos. Y bueno, caballeros, acá lo tenemos, Studio Series número 21, Starscream Voyager Class. Ahora, el molde es exactamente lo mismo, no cambió el molde en absoluto, no cambió la transformación ni diseño para ambos de sus modos, simplemente que es un repintado. Con estos Cybertronian tattoos, muy similar a lo que se vio en el personaje de Revenge of the Fallen, y como pueden ver en pantalla, pues se ve bastante bien. Me gusta lo que tengo acá en manos, vean nada más qué chulada. Aún sigo sin saber si su cabina se abre, tiene un asientito moldeado, pero la verdad no me atrevo a manosear ahí la cabina. Ahora, algo muy interesante que quiero mostrar para su arma, en esta ocasión sí incluyeron esta tipo como de cortadora de pizza, esta sierrita, un plástico naranja translúcido, que la verdad es diferente a la previa figura de Starscream. Y si ustedes recuerdan, en la imagen de la previa figura sí incluían esta arma, pero físicamente en la figura no nos dieron esta arma. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Acá la tenemos, y acá tenemos el arma original o de la primera figura. Bueno, rápidamente, como les menciono, acá no cambió en absoluto en nada, simplemente el repintado, que se ve bastante bien. Bueno, rápidamente, como comparativos, acá tenemos a la figura original del 2009, Starscream. Ambas figuras son de clase Voyager. Obviamente que esta figura es un poquito más larga en su modo alterno que la figura original. La caída de plástico totalmente diferente de lo que tenemos hoy día a lo que teníamos antes, pero las similitudes son bastantes, básicamente en los Cybertronian tattoos, en ambas figuras es muy similar. De hecho, creo que están aplicados de la misma forma que en esta figura. Y por último, acá tenemos a la figura que salió anteriormente, Starscream, Studio Series número 6. Y como pueden ver, nuevamente es exactamente el mismo molde, no cambió en nada, nada más el repintado. Y ustedes puedan ver que, pues obviamente, las aplicaciones de pintura son diferentes. Esta figura está basada en la película 2007, y esta está basada en la película 2009. Bueno, la transformación es exactamente lo mismo, que como les repito, es el mismo molde, no cambia nada. Yo ya mostré la transformación más a detalle, eso aquí lo voy a hacer lo más rápido que se pueda. Debido a que ustedes ya conocen la transformación de esta figura, so vamos a separar esto para poder elevar esta pieza de aquí. Okay, colapsamos, elevamos, bajamos. Está bastante dura, que la figura es nueva, creo que debí de haber practicado, pero como siempre nunca lo hago. Separamos de aquí, hacemos hacia adelante, separamos de aquí, bajamos, extendemos el piecito, separamos de aquí, bajamos. Tenemos el piecito, ya tenemos básicamente ya las piernas transformadas. Bajamos esto, elevamos esto para que no nos estorbe. Vamos a bajar esto. De aquí sacamos y vamos a hacer hacia afuera lo que serían los brazos. Okay, de aquí retrocedemos lo que serían los puños. Okay, listo. Con mucho cuidado, no vamos a romper algo. Okay, listo. Listo. Y aquí la manita la separamos y la hacemos hacia arriba. Ok. Y aquí vamos a levantar esto. Levantar esto para poder rotar lo que sería la cabeza del robot. Escondemos esto, bajamos esto. Abrimos aquí. Sacamos esto. Pero con mucho cuidado. Ok, listo, abrimos esto,
Sí, debí de haber practicado antes de empezar a hacer esto. Listo. Ok. Okay, vamos a bajar esto. Y esto básicamente es a la posición que ustedes quieran. Poner los brazos como ustedes gusten. Escondemos esto, colapsamos. Y, caballeros, damas y caballeros, tenemos totalmente transformado a Starscream Studio Series número 21. Bueno, como comparativos rápidamente en su modo robot, acá tenemos a la figura original del 2009 Revenge of the Fallen. Ambas figuras son de tamaño Voyager. Obviamente que este nuevo molde es más alto que esta figura. Acá pues ya cambia un poquito la cosa, ya no son tan similares debido a que esta figura en sus piernas todavía tiene presente esos Cybertronian tattoos, lo cual esta figura simplemente aquí algo poquito. Bueno, y como ustedes saben, esta figura tiene algo de gimmicks acá en su pechito cuando movían esos engranajes, que esta figura ya no lo tiene. Acá no hay gimmicks, no hay nada. La calidad de plástico es totalmente diferente de esta a esta figura. Figuras de otros tiempos, muchachos, figuras de otros tiempos. Y acá tenemos a la previa versión. Lo único que los hace similares sería el molde, pero de ahí en fuera las aplicaciones de pintura son totalmente diferentes. Por ejemplo, esta figura tiene aquí algo de dorado en sus brazos, en su pechito. Esta figura nada es muy, muy plain en su modo robot, debido a que esta figura está inspirada en la película del 2007 y esta figura está inspirada en la película del 2009. Así es el comparativo de costado. Obviamente, mismo molde. Así se ve por la parte de atrás. Lo único que cambia son los colores. Esta figura tiene más como color gris oscuro en la parte trasera de sus piernas y acá no. Básicamente el mismo molde, pero el repintado es lo que hace a esta figura que se vea algo diferente a esta otra. Bueno, un último comparativo más. Acá tenemos a Megatron. De la misma línea, Studio Series, ambas figuras son clase Voyager. Como pueden ver, Megatron en su modo robot es un poquitito más alto que Starscream, lo cual es accurate porque Megatron era más alto que todos los Decepticons en la película de Revenge of the Fallen, excepto de Devastator, pero bueno. Y ahora sí, tenemos a estas figuras. Ahora sí podemos recrear esa escena, esa épica batalla que sucedió en Revenge of the Fallen con Megatron, Starscream, Optimus Prime y se me olvida el nombre del otro Decepticon en el que se parece a Blackout. Pero bueno, acá los tenemos y ven nada más qué chuladas. Ahora su arma puede ser colocada en cualquiera de sus brazos, al igual que la previa figura. Básicamente tienen la misma función. Listo, ahí la tenemos. Y como les menciono, las aplicaciones de pintura hacen ver a esta figura totalmente diferente a la previa. Esos tonos de gris oscuro se ven bastante bien. Acá algo de negro, acá algo de detalle pintado en dorado. Aquí arriba, en su brazo, en ambos de sus brazos, ambas de sus piernas aquí abajo. Y aquí en su rostro también. Aquí, como pueden ver, en el centro tiene algo de aplicaciones de pintura en dorado. Y todos esos emblemas o Cybertronian tattoos también ahí en su rostro, en la parte de su pechito, aquí atrás en las alas. Se ve bastante bien la figura, créanmelo, es una verdadera chulada. Teniéndola en mano a esta figura se ve bastante bien. Me gustó bastante, yo pensé que no me iba a gustar tanto debido a que es simplemente un repintado, pero créanme que es una verdadera chulada. Su articulación acá es básicamente lo mismo, no cambia nada. Pero ve nada más, se ve muy bien. Es una verdadera chulada. Caballeros, si ustedes no lograron adquirir la previa versión de este molde en Wave 1, esta es su segunda y tal vez su última oportunidad de adquirir este molde por parte de esta web. Creo que es de Wave 3 o Wave 4, no recuerdo. Pero bueno, acá lo tenemos y se ve genial, altamente recomendable. Si tienen la oportunidad de conseguirlo, consíganlo. Bueno, caballeros, yo con esto me despido. Muchas gracias por su tiempo. Este fue el Daya Review Studio Series número 21, Starscream Revenge of the Fallen. Muchas gracias por su tiempo. Daya Tron fuera. Chao, nos vemos. Hasta la próxima.